Vienen de las profundidades del mar, de las entrañas de la tierra y a veces hasta de otras dimensiones. Son grandes, aterradores. El genial Guillermo del Toro le dedicó dos películas. Agárrate bien de la silla, que si te gustan los monstruos, en esta ocasión vamos a hablar de los kaijus en el anime. En primer lugar, ¿qué es un kaiju? El término no debiera ser tan complejo para algunos, debido a la gran cantidad de exponentes que pueblan esta demografía y el género, y en Japón sencillamente se utiliza para designar a lo que es una bestia gigante o extraña. Si bien en Occidente tenemos conceptos homólogos, como el de King Kong, que hizo su debut cinematográfico en 1933, esta demografía en el país del sol naciente tiende a ser muchísimo más compleja, abarcando géneros tales como el tokusatsu, una especie de hibridación de ciencia ficción, terror y aventura, así como otros tales como el Super Sentai y el Mega, que no resultan para nada ajenos a la demografía en sí misma. De este modo, el kaiju, un monstruo gigantesco como una montaña, viene a distinguirse del monstruo humanoide o kaijin, y asimismo de otros con figura menos desproporcionada, como son el bakemono, que tiene una apariencia bastante parecida a la humana. No hace falta decir que el kaiju más famoso de todo Japón es el propio Godzilla, esta especie de antihéroe reptiliano, bestia incomprendida, azote de la humanidad y al mismo tiempo y de manera irónica salvadora de la misma. Hizo su debut en los años 50 y 60 en el cine japonés y hoy es un ícono, todo un ícono de la cultura popular. Sin embargo, en esa lista se pueden incluir otros muchos kaijus, que desde luego pueblan las páginas y el horror de muchos espectadores, tanto japoneses como globales. No estás en tu sano juicio. Lo siento, pero no hay otra salida. Eres un monstruo. Lo siento. Larga vida al rey. En el 2019, en la película Godzilla, Rey de los Monstruos, estelarizada por Vera Farmiga y Millie Bobby Brown, estos dos seres, como antagonistas terribles de Godzilla, tuvieron su aparición en el cine y al sumársele King Kong en 2021, estos dos colosos protagonizaron una de las peleas más sonadas de ese año, que ya venía del remake de la película del año 62. De esta manera pueden integrarse otra serie de títulos, esta vez en anime, como son Godzilla, el planeta de los monstruos del año 2018, Godzilla, punto singular, estrenada alrededor de 2 años, ambas de Netflix, y otras series de animes como Godzilla y Shingeki no Kyojin, más centrados en el terror y que usan como figuras clave, en cierto modo, a los kaiju. こちらに近づくでもなく、ああやって歩き回ってるあたり、気候種に違いないのだろうが。よし、よく戻ってきた。ここで夜まで耐える必要はなさそうだな。 Eso sin centrarnos en series como Naruto, donde las invocaciones, así como las bestias con colas llamadas Byus, pueden tomarse directamente como referencias conceptuales a lo que es los propios kaiju.
A propósito de los kaijus, el anime que les regalo en esta ocasión es God Eater, estrenada en el año 2015 a cargo del famoso estudio Ufotable, que no necesita presentación porque ha desarrollado todas las temporadas recientes de Kimetsu no Yaiba, y basada en el exitoso juego de PlayStation, God Eater sigue en una distopía posapocalíptica a la prestigiosa organización Fenrir, que utilizando soldados experimentados llamados God Eaters tiene que enfrentar a los llamados Aragami, neologismo que se utiliza en la serie para designar a lo que vendrían a ser los Kaiju en la mitología de la obra. Un anime plagado de referencias a la obra y a grandes elementos de esta mitología, sin mencionar que es una historia con mucho corazón a la que no le falta humor, drama y peleas, y que si te gustan las historias de monstruos y algo con encontronazos y una animación superlativa, no debieras perderte. Conviction de S.S. Gridman es el opening que quiero regalarles en esta sesión. Una trama juvenil que combina muchísimos elementos del shonen, el Super Sentai y el Mecha, que sigue a tres jóvenes que cazan kaijus en un futuro posapocalíptico. Al igual que pasa en openings como los de Darling in the Franxx y muchos de la saga Macross y Gundam, aquí podemos ver el arco de personajes que manipulan y conducen sus robots en un enfrentamiento campal contra estas bestias, en la medida que infantiliza el enfrentamiento distópico con estos seres de una manera un poco más ligera y pasada por agua de lo que veríamos en Evangelion. Pero es una de las causas para la cual este anime, al tratar una demografía tan escasa como pueden ser los kaijus en estos predios, logra resaltar por sí mismo a pesar de la simplicidad de su trama, regalándonos unas sonoridades pop rock que le vienen muy bien al intro de un anime que no se anda con medias tintas y va directo a un público objetivo que es amante del género. Les confirmo algo que los fanáticos de Horikoshi van a agradecer mucho, y es que la cuarta película de Boku no Hero Academia ya está en completo desarrollo, sin mencionar que la última película del revival de Digimon también se encuentra en un próximo desarrollo a estrenarse. ¡Tachi!
分かってるよ。 俺はルイを信じてる。 いや、これが友情だ。 いっけー。 Digimon Adventure 02 The Beginning. Además, los fanáticos de Dragon Ball y de Akira Toriyama en general estamos de enhorabuena porque se ha confirmado que Dragon Ball Kakumei, el próximo arco argumental de la saga, ha entrado en preproducción. Este es un arco que se centra justo después del torneo de poder y que sigue, no sabemos si en formato de OVA o de una serie completa, los acontecimientos tan trágicos que se sucederán luego de la restauración de las dimensiones. Seas amante de Pacific Rim o de Godzilla, no cabe duda que los monstruos gigantes siguen cautivando y atrapando a todos los espectadores que consumen series, películas, animes y videojuegos de este tipo. Si te gustó el programa, no dudes en sintonizarnos y recuerda que soy Ángel Raúl, pero esto en ningún modo es una despedida, porque eso, como siempre te digo, es un definitivo sayonara. Esto es un más bien, nos vemos luego, un llano.